En su informe, la CEPAL indica que la región mostró su capacidad de resistencia entre la crisis financiera mundial. Ante el panorama que plantean estos organismos, preguntamos, ¿puede la región suponer una resistencia actual? ¿Podrá afrontar sin problema los vientos esperados o inesperados que soplen en el 2013? Lo discutimos con Liliana Rojas Suárez, ella es investigadora senior del Centro para el Desarrollo Global. Liliana, es un placer tenerte en el programa. Bueno, la pregunta es, ¿está América Latina con la misma resistencia para soportar cualquier embate que se pueda esperar en el 2013 a nivel mundial? Hola, ¿cómo estás, Javier? ¿Qué tal? Mira, no. Está fuerte, pero no está tan fuerte como lo estaba, digamos, en el 2007, antes de la crisis financiera internacional del 2008-2009. En general, no tiene problemas de acumulación de reservas, de deudas, pero en varios países de la región los números fiscales están un poco más deteriorados y, a diferencia de antes de la crisis financiera internacional, las necesidades de financiamiento externo han aumentado. O sea, la cuenta corriente, los datos de cuenta corriente son deficitarios en casi todos los países de la región, a diferencia del 2007, o sea, antes de la crisis global, en que todos los países estaban superavitados. O sea, en resumen, sí, está fuerte, pero menos de lo que estaba antes de la crisis anterior. ¿Qué países de la región, Liliana, un gusto saludarte, son los más vulnerables por este diagnóstico que tienes o por estos síntomas? Te comienzo al revés. Los más fuertes son Perú y Chile. Interesantemente, dos países chicos de la región que tienen superávit fiscal. El resto tienen todos déficit en la cuenta fiscal y en la cuenta corriente, pero claramente los más débiles son Argentina y Venezuela. Entonces tienes, la CEPAL dice, el crecimiento económico en América Latina en el 2013 se va a ver marcado por Brasil y Argentina. Entonces, según tu visión, los más fuertes son Chile y Perú. Sí. Y no podemos quitar de la ecuación el efecto externo que va a tener en las economías como Brasil y Argentina. Entonces, ¿cuáles son los argumentos para apoyar la tesis de que Argentina y Brasil van a ayudar al crecimiento económico de América Latina? Mira, la verdad es que los dos países son muy diferentes. Yo tengo mucho más confianza en lo que puede hacer Brasil en el 2013 que lo que puede hacer Argentina en el 2013. Déjame darte un dato de Argentina. En este, para las proyecciones y lo como ha venido en el 2012, la inflación en Argentina es ahora la más alta de América Latina. Ha sobrepasado a Venezuela. Además, como tú sabes, todas estas medidas antimercados, como la nacionalización de YPF en el 2012 y otras medidas intervencionistas que básicamente cortan el crecimiento en Argentina, yo veo difícil explicar que el crecimiento esté favorecido para la región por los sucesos en Argentina. Lo que puede favorecer a Argentina es simplemente que, bueno, en el corto plazo tú todavía tienes medidas fiscales muy expansionarias que pueden incrementar la demanda doméstica y entonces, claro, te da una visión de que está creciendo en el 2013, pero no es sostenible. Si pasamos al caso de Brasil, la situación es muy diferente, porque allí Brasil está tratando de hacer un cambio en su programa, en su modelo de crecimiento. En el 2012, bueno, el 2011, 2012, el crecimiento estuvo básicamente basado en consumo, en demanda, en políticas fiscales expansionarias. Y ahora lo que quieren es cambiar a un modelo de crecimiento que trate de mejorar la competitividad. Un modelo basado más en factores de ofertas, en factores institucionales. Si lo pueden lograr o no, todavía está por verse. Pero yo tengo más confianza en que es un sendero más alentador, el de Brasil, que el de Argentina. Déjame cerrar Brasil contigo, porque parece que la gran pregunta es, primero, si lo conciben los mismos términos que tú lo concibes y otros expertos, esa urgencia de moverse en vista de la oportunidad. Y lo pregunto, Liliana, porque como sabes, está Brasil en el ojo del mundo, porque pronto viene pues el Mundial, vienen torneos de fútbol, hay inversiones importantísimas en infraestructura que definitivamente van a ayudar al país porque están pendientes de hace tiempo, pero ¿está la mentalidad política sobre ese objetivo para 2013 o no? Ya, mira, así es como yo lo veo. En este momento no creo que mucho. De hecho, se han anunciado todas las concesiones que van a hacerse al sector privado en infraestructura y se vienen prometiendo hace mucho tiempo y no se hacen. Pero yo creo que acabas de dar con el clavo. Yo creo que la Copa Mundial del 2014 va a ser el elemento que justamente haga mover la decisión de Brasil.
Porque básicamente la demanda internacional por tener un campo de juego, literalmente hablando, listo para la Copa Mundial, creo que va a ser el factor que durante el 2013 acelere tremendamente la inversión en infraestructura que Brasil está necesitando urgentemente ahora. Venezuela, ajuste cambiario, devaluación 2013, ¿sí o no? Todo mal. No veo absolutamente ningún sendero positivo en el país. Bien. Liliana Rojas Suárez, investigadora senior del Centro para el Desarrollo Global. Liliana, te agradecemos tu apoyo. Ha sido parte clave del éxito de CNN Dinero. Te deseamos lo mejor en el 2013 y te queremos tener acá también. Un abrazo. Fue un gustazo con ustedes. Gracias.